brain. ¡Fuerte! ¡Perfección! ¿Qué? ¡Toma el hilo, señor gato! ¡Toma el hilo! ¡Toma el hilo, señor gato! ¡Toma el hilo! Millie, ponga el hilo en otra parte. Nosotros estábamos aquí primero. El señor gato y yo podemos estar aquí si queremos. ¡Adelante, señor gato! ¡Gato, toma el hilo! ¡Ah! ¡Hilo! ¡Bien, señor gato! ¿Le enseñaste a esa bola de hilo quién es el jefe? ¡Y ahora viene Burtonberger con todo! ¡Pasando! ¡Abran paso! Oye, es el tercer periodo. El marcador está empatado. Yo voy por el tanto. Ni siquiera estás usando el casco, Coop. ¡Oye! ¿Crees que haya un planeta donde no existan las hermanas ni los gatos? Sí existe. Estoy primero en la fila para el viaje. ¡Ah! Los pájaros sí son felices. Vuelan por el cielo, nadie puede tocarlos. Excepto los murciélagos. ¿Murciélagos? Y robots muy altos. Oye, ya sé. Nos haremos un fuerte en el árbol. ¡Ay! ¡Millie! El señor gato y yo estamos cazando mariposas. ¡Au! Muy cerca. La próxima vez la atraparemos. Sobre ese fuerte. Más temprano que tarde, ¿eh? Esta va a ser la mejor casa en el árbol. No solo será una casa en el árbol, será un castillo en el árbol. ¡Yo también quiero dibujar! ¡Largo, Millie! ¡Estamos ocupados! Coop, esa no es forma de hablarle a tu... Oye, ¿esos son planos para una casa en el árbol? ¡Sí! ¿No es grandiosa? Tendrá un cuarto de videojuegos, un poste de bomberos y un helipuerto. ¿Qué es eso? Ese es el balcón para tomar el té. No vamos a hacer ese tipo de ridiculeces allá arriba. Además, allí es donde estará la cancha de bolos. ¿Quieren ayuda? Tu viejo en sus tiempos hizo uno o dos fuertes en el árbol. Lo siento, pero Dennis y yo queremos hacerlo solos, sin papás, hermanas y definitivamente sin gatos. ¿A quién le importa su tonto fuerte en el árbol? Ven, señor gato, juguemos al hospital. Muy bien, Dennis. Busquemos madera con qué construir. ¡Echamos abajo la cerca! ¡Así se habla! ¡Oh, chicos! ¡La cerca no! ¿Qué? Dennis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Está aquí en los planos. ¿Ves? ¡Millie! ¡Pero Betsy está lista para mudarse! Metros de construcción, último modelo y de alta seguridad. El último en entrar es un bolso de gimnasia. Bien hecho, chicos. Es fantástico. ¿Y dónde está el helipuerto, el poste de bomberos y el cuarto de los caramelos? Los haremos en la segunda.
construcción. ¿Y qué hay de la cancha de bolos? Tú dijiste que habría una cancha de bolos. ¡Prepárense para el asombro! ¡Es una chuza! ¡Mi turno, mi turno! Olvídalo, Millie. Este fuerte es una zona libre de hermanas menores y gatos. Oh, vamos, Coop. Dale a tu hermano un paseo por las instalaciones. Bien, pero que sea rápido y no toques nada porque podrías activar una trampa cazabobos. Muy bien, Millie. El paseo terminó. ¡Hora de irse! ¡Se terminó! ¡Vamos, señor gato! ¡No necesitamos su ridículo fuerte! He leído la misma historieta 6 veces y siempre termina igual. Dennis, olvidas lo principal. Has leído 6 veces la historieta en tu propio fuerte en el árbol. No lo había pensado en esa forma. ¡Heladero! Aún puedo oírlo. ¿Dónde está? Hay que ser muy malo para fingir el paso de un heladero. ¡El señor gato! ¡Oh! ¡El fuerte del árbol! ¡No! Recuperaremos nuestro fuerte aunque tengamos que tirarlo abajo. ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí está la rata violeta! No sé sobre esto, Coop. Construimos muchas defensas en ese fuerte. No puedes saber nuestros secretos. Además, tenemos el elemento sorpresa. ¡Bombas apestosas! ¡Fuera! El señor gato de nuestras resorteras antiaéreas. ¡Oh! ¡Tiene nuestros planos! ¿Cómo osa usar nuestro propio genio malvado contra nosotros? Las pusimos en alguna parte por aquí. ¡Cúbrete! ¡Las ping-pong dinadong! ¡Listo! ¡Lanzador de césped! ¡Al suelo y rueda! ¡El alambre disparador de la super salpicadura! ¿Qué tanto puedes bajar? ¿Para qué bajar si puedes subir? ¡Cierto! ¡Oh, oh! ¿Está nevando? ¡Nuestras historietas! ¡Tú tienes que ser detenido! Bueno, calculo que tenemos 1 minuto para recuperar nuestro fuerte. En ese caso, ¡al ataque! ¡Contactar más gatos como tú!
no! ¡En mi guardia! Deberías estar fuera sin tu bloqueador solar, Factor Mil, tonto. ¡Papá! ¡Señor Gato estaba construyendo un dispositivo de comunicación! ¿Esa es la bandeja de las galletas? La estuve buscando por toda la cocina. Él estaba usándola para llamar a otros gatos malvados y le estaban respondiendo. Ay. Coop, inventa una historia mejor. Si necesitas materiales para el fuerte, solo pídemelo. Ay. Papá dice que nos turnemos en la casa del árbol, pero puedes venir a tomar el té con nosotros si quieres. Haremos otro fuerte en el árbol y será aún mayor y mejor. Y estará en un lugar secreto. Después de una rápida merienda. ¡El helero! Galletas. ¿Ambientalista? ¿Galletas chica ambientalista? Son las galletas más deliciosas del universo. Nunca puedes comerte solo una. Lo siento, señor gato. ¡Ah! ¡Phoebe! ¡Ah! Hola, Coop. ¿Cuántas cajas de galletas te gustaría ordenar? Galleta chica ambientalista. Tienes que pagar por ellas. ¿Cómo te atreves a robarme clientes en mi casa? No en mi guardia, jovencita. Es Phoebe. Olvidas el lema de la chica ambientalista. Siempre estar vendiendo galletas. Por eso este año yo seré la mejor vendedora de galletas y tú barrerás mis migajas. Oye, nadie le habla así a mi fuente de galletas. En especial, no desde que me prometió darme 3 cajas por 1. ¿Cierto? ¿Qué? Recuérdame, Phoebe. ¿En qué sabores vienen las galletas chica ambientalista? Bueno, ay... ¡Bueno, está bien! ¡Muy bien! Lo siento, Phoebe. Supongo que Millie es mejor vendedora que tú. Por eso voy a ganar esta competencia. ¿Te importaría hacer una pequeña apuesta? Por supuesto que sí. ¿Qué obtendré cuando gane? Si tú ganas, te daré mi tiara de princesa de la pequeña Miss Buzzfeed. Y si tú ganas, ¿qué tal una tarde de tiempo de calidad? ¡Ni hablar! Que sea una semana y acepto. Oye, no me arrastrarás a tu tonta apuestita. Te doy 4 cajas por 1. ¡Hecho! ¡Chica! ¡Coop está en la apuesta! Espero con ansias nuestro tiempo de calidad juntos, Coop. Pero, yo... Oh, no. No te preocupes, con mis ojos tiernos venderemos por montones. ¡Correcto! ¡Papá! Tengo que ayudar a Millie a ganar la competencia de galletas. Oh, eso es muy fraternal de tu parte, Coop. Hay en juego una oferta de 4 por 1. Lo que necesitamos es un truco de venta. ¿Pero qué? Creo que tenemos un voluntario para disfrazarse. No estaba hablando de mí. Ay, eres una monada. Sí, lindo como la victoria. Sí, todo sea por una buena causa. ¡Galletas! No estaba hablando de ti. ¡Mira! ¡A vender galletas! ¡Ven, señor gato! ¡Vamos a vender galletas! A la señora Manson no. Ella es la kriptonita de Capitán Galleta. ¡Es ridículo! La señora Manson siempre me compra galletas. ¡Oh! ¡Hola, Millie! Señora Manson, ¿quiere las cajas de galleta chica ambientalista? Lo siento, Millie. Estoy ahorrando para el nuevo collar antipulgas de gruñidor. Ya ha tenido el mismo por 6 años. Pero mire ese lindo disfraz. ¡Cup no! ¡El señor gato! ¡Oh, qué adorable! Dame una caja. El collar antipulgas de gruñidor tendrá que esperar. ¿Van con
comido con galletas. ¡Galletas, chica ambientalista! Déjame hablar con alguien bombero. ¡Hola, Coop! ¿Lorne? ¿Harley? ¿Qué están haciendo? Filmando una toma del esquivo Chita. Mitad chico, mitad galleta con relleno blanco de tondo. Saldrá en la próxima edición de Cromos, el loco Coop. ¿Qué? Déjame verlos. ¿El chico gato zombie? Lo tengo. ¿El ponche? Lo tengo. ¿El señor gato cobarde? Lo necesito. Los colecciono por la goma de mascar. ¡Hola, Coop! Creo que esta casa está en mi territorio. ¡No lo está! Las casas en las esquinas son para quien las oran. Estoy muy adelante en las ventas, así que quédatela. Aún ganaré nuestra apuesta y un tiempo de calidad con Coop. ¡Se acabó! ¡Cancelo la apuesta! ¡Yo tengo mi dignidad! ¡Millie, no! No llores, niñita. Te compraré unas galletas. Gracias. ¡Millie! ¡Ese es el mejor truco de venta de todos! ¡Sí! ¡Podemos ganar esto! ¡La apuesta continúa! Puede tragarse mi polvo de galletas. ¿Ven lo que pasa cuando ambos trabajan juntos? ¿Juntos? Sí, claro. Estas galletas son pesadas. Toma, papi, la primera caja. Gracias, cariño. Ahora, suéltala. No puedo. Son tan ricas. Eso estuvo cerca. Ni una chica ambientalista puede resistir mucho tiempo la llamada de la galleta. ¡Puedo comerme una! ¡Son tan deliciosas! Coop, tú sabes que no puedes comerte solo una. Nadie puede. Abriré esta caja después de que ayudes a Millie a entregar sus órdenes mañana. Será tu recompensa por un trabajo bien hecho. ¿Te comiste todas las galletas chica ambientalista de Millie? ¡Ah! ¡Yo no lo hice! ¡Fue el señor gato! Las migajas sobre tu cara cuentan otra historia, hijo. ¿Qué migajas? ¡Aún no me he comido ni una! ¡Oh! Son migajas de galletas chica ambientalista. Descontaré tu mesada hasta que pagues todas las galletas que te comiste. Pero tendré 65 años antes de que pueda pagarlas, a menos que ahora sea un buen momento para un aumento. La pérdida de esas galletas no es algo para reírse, jovencito. Estás castigado hasta nuevo aviso. ¿Y si no tengo galletas para entregar, no seré la mayor vendedora de galletas? Y Phoebe nunca me dejará olvidarla. Vamos, vamos, dulzura. Siempre podremos mudarnos si es necesario. Tengo que limpiar mi nombre y recuperar mi mesada. ¡Triple cucharada de helado doble! ¡Repórtese al frío profundo! ¿Qué hay con ese equipo? ¡Vamos a cazar al señor gato! El gato monstruo de Millie se comió sus galletas y me incriminó. ¿Saboteó a Millie? ¿Por qué? ¡Para llegar a mí! Si Millie pierde esa apuesta, tendré que pasar tiempo de calidad con Phoebe. ¡Ese gato es diabólico! Le tenderemos una trampa y lo atraparemos comiéndose las galletas. ¿Pero dijiste que se las comió? ¿Lo hizo? ¡Sí! Tenemos la carnada. Ahora esperaremos y trataremos de no comérnoslas. Voy a poner esta última caja de galletas donde el señor gato nunca las encontrará. Espero que el señor gato se las coma y me culpen por ello. ¡Helado doble! ¿Dónde estás? Helado doble en el enfriador. Repito. Punto de control, Villa Comida. Sí, puedo verlo. ¡Ah! No te me acerques así. ¡Ve por ellas, gatito! Nos vio. Voy a ver. ¡Se fue! Fue porque hiciste ruido, Dennis. ¿Yo?
fuiste el que dijo shh. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Millie! ¿Tú te comiste las galletas? ¡No pude evitarlo! ¡Son tan ricas! ¡No! ¡No fui yo! ¡No fui yo! Por una vez no fuiste tú, pero lo más importante fue que no fui yo. Lo siento, Coop. Me equivoqué al acusarte. Y en cuanto a ti, Millie, estoy muy decepcionado. ¡Bienvenida a mi mundo! Hoy pasarás un tiempo extra largo en tu habitación. ¿Es todo por comerse todas esas galletas? Solo es una niña y el llamado de las galletas es fuerte. Pero tendrá que disculparse por acusarte. ¡Sí! ¿Millie? Lo que él dijo. Bastante aproximado. ¡Sí! Me enteré de que Millie vendió más galletas. Vine a darle mi tiara de la pequeña Miss Buttsville. Sí, gracias. ¡Nos vemos! ¡Phoebe! ¡Espera! ¿Te comiste todas tus galletas? ¡Pero papá pagará por ellas! ¡Oh, Coop! ¡Ah! ¡Hora de nuestro tiempo de calidad! ¡Ah! Lo siento, Phoebe, pero Coop ha sido castigado hasta nuevo aviso. ¡Cierto! ¡He sido un chico muy, muy malo! Bueno, tal vez Pastelito y yo podemos pasar un tiempo de calidad con Millie y el señor gato. ¡Desfile de gatos! ¿Puedo usar tu tiara? No presiones tu suerte. Guardé una caja para nosotros. ¿Alguien quiere galletas?